todos y todas. Hoy os tengo un unboxing. Es de la caja de Lecturioseando del mes de abril. Tapo aquí porque están las direcciones. Y bueno, la mía no me importaba que se viera, pero la de desde donde lo manda no quería que saliera. Y bueno, vamos a abrirla, que ya sabéis, como siempre, lo mal que se me da a mí abrir cajas. A ver. Empezamos, que no se me da nada bien a mí esto. Y lo sabéis. Vale. Ahí parece que está abriendo. Vale, como siempre. Uy, que se me ha movido la cámara. Ya. Os lo voy a enseñar a vosotros antes que verlo yo. Os digo, es la cajita del mes de abril, que el tema era Abracadabra. Y bueno, aquí trae los objetos, vamos a ir viendo. Esto me imagino que sea una taza. Sí. Es una taza de Harry Potter. No, una taza de libros. Es así. Y dice que es, ya seas de té o café, una taza nunca sobra en la alacena. Esta taza está hecha de forma exclusiva por el equipo de Lecturioseando. O sea, es el objeto exclusivo de este mes. Vamos a mirar. ¿Qué más hay? Que se sale todo. Hay una carta del autor. A ver si lo dice. Sí, nota y firma del autor que dice... Vale, ya dice el libro, que dice: querido lector, en primer lugar espero que disfrutes cada página del arte oculto de volar. Y en segundo lugar quiero animarte a que te dejes atrapar por la historia, los personajes y por la magia que emana cada palabra del libro. Pero sobre todo quiero que sigas leyendo fantasía por muchos años, sin importar la edad que tenga. Firmado, Francesc Gómez. Con esto ya nos ha desvelado el libro, pero bueno, aquí tenemos la pegatina con el nombre. A ver, una lámina. ¿Lo puede ser? Que dice: por los que miran las estrellas y piensan ojalá, ojalá. Por las estrellas que escuchan y los sueños que se hacen realidad. Que esto es una lámina de acotar de una corte de rosas y espinas. Dice: que se me lengua de atrás, como dicen. Preciosa lámina inspirada en la de momento trilogía de una corte de rosas y espinas, diseñada por Firefox. Firebooks, perdón. Vamos a ver. Una libretita de Harry Potter con Ron y Hermione. Con el dibujo de 9 y 3 cuartos. Bueno, que es un cuaderno con anillas. Con anillas de tamaño. No se lee hoy, ¿eh? Un cuaderno de anillas de tamaño A6, inspirado por la saga de libros Harry Potter. Perfecto para llevar siempre en el bolso o mochila y apuntar todo lo que se te ocurra. Diseño de Lecturioseando en colaboración con Pretty Patterns. No sé si hay algo más. A ver. Bueno, ahí este marca páginas. De Invisible, de Eloy Moreno. Vamos a ver qué voy a sacar. Creo que no hay nada más. No, supuestamente decía que tenía que venir una rosa. Dice: a quien no le gusta que le regalen una flor, aunque sea pequeña y no huela, y de papel, creadas por las maravillosas Beth Forsyth Jewelry. Pero no la estoy viendo. No, pues a mí no me ha llegado lo que es la rosa. No sé por qué, pero no me ha llegado. Bueno, tenemos otro marca páginas del libro. Y como decía, el libro es El arte oculto de volar, de Francesc Gómez Guillamón, de la editorial Onyx, creo que sí, Onyx, que dice: Norwood ha sido invadido por criaturas que se asemejan a demonios y provienen de otro mundo. Aunque su apariencia resulta amenazante, no supone ningún riesgo, al menos de momento, para sus habitantes. Sin embargo, los miembros del Club de Artes Ocultas de la Academia Wisdom no están dispuestos a tener estas criaturas vagando por su pueblo y planean enfrentarse a ellas utilizando la hechicería. Otto Lingut, una chica muy inocente que siempre se ha visto atraída por la magia, hará todo lo posible por dominar las técnicas y los hechizos que Jake Leiser se ha propuesto enseñarles a sus aprendices.
El arte oculto de volar es una historia sobre creer en algo y seguir adelante aun sin tener todas las de ganar. Es una historia de valor, constancia y perseverancia. Además, valores como la amistad, la familia y la responsabilidad son aspectos importantes de la historia. La novela también combina varios elementos de la literatura clásica de fantasía. Más es cortito, 242 páginas, con lo cual se va a leer deprisa. Y bueno, hasta aquí la cajita del mes de abril. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.